Mi gente, el día de hoy te voy a enseñar tres lugares para comer en el centro de Lima con solo 5 soles. Con solo 5 soles, hoy te voy a mostrar los tres reales pollos. ¿Con 5 soles? Con 5 soles, mano. De la Plaza de Armas al frente, en esta misma esquina, el primer lugar se encuentra acá. Vamos a encontrar una pizzería. En realidad yo no sé cuál es el nombre de esta pizzería porque nunca le he visto un letrero afuera. Bueno, ahorita que estemos adentro vamos a ver si por ahí hay uno. Miren, la porción, Jorgito, de pizza está 4 soles. Así que vamos a pedirlo. Ok. Amiguita, dame una porción de 4 soles. 4 soles la pizza. Ahí me han dado mi vuelta un sol para comprobar. Okay. Estamos estamos ahorrando. No sé si se ve a Jorge. Ahí la boleta se ve. Sí, correcto, se ve. Solamente 4 soles. Ahora ya, mira, enfoca para allá. Ahí es la parte donde tú vas y lo recoges. Pero le voy a mandar a Jorgito a recogerlo. Ahí vemos a Jorgito, que ya está en la colita para que recoja su tajada de pizza. Ahí está, con 4 soles. Y ay, ay, ay. Tu gaseosa, pide tu gaseosa. Mi gaseosa. Agarra, pues, especial. Ahí. Nuestra primera aventura fue acá en esta pizzería y como ustedes ven, es una tajada bien grande. A solo 4 soles, más su gaseosa. Pues. No creo que sea Inca Cola, pues será su triple cola, algo por ahí. Ahora sí, a devorarlo. Ya, Jorgito. Y vamos a probar el sabor y a ver qué tal está. Yo creo que para 4 luquitas está bien, ¿no? Está bueno. Está bueno. Yo cuando lo he comido en el pasado, esta masa de aquí era un poquito más blanda, pero ahorita está un poquito duracel. Vamos a ver si la gaseosa es Inca-Cola o Coca-Cola. No, Coca-Cola y triple cola. Este es Concordia. Prueba, Fran. Prueba, ¿tienes Concordia o no? Concordia. Concordia. Bueno, gente, primer punto, la pizzería a 4 soles. Vámonos al siguiente punto. Mira, en lo que vamos recorriendo, ahí está Fran que está impulsando a las muchachas. Mi gente, ahora nos estamos dirigiendo al siguiente punto. Que queda del Palacio de Gobierno a la espalda. Nuestro siguiente punto, mi gente, está en el Jirón Lampa. Miren las colas que se forman para probar el plato que les vengo a mostrar. Son los ricos churros. Un lugar a donde yo siempre vengo a comer es en esta churrería de acá que se llama Virgen del Carmen. Uh-huh. Y no es porque sea fan o etc, sino que la primera vez que vine a comer churros me trajo acá Gabriela y acá probamos. Ahora vamos son bien largos, ¿no? Vamos a ver cuánto está. Sí, son largos, así como el mío. Miren, aquí nomás llegando vemos que hay churro más café a 5 soles. 5 soles. Pero como está haciendo un montón de calor y nosotros queremos ahorrar, vamos a comprar solamente el churro. No es que estemos misios, ¿eh? Plata es lo que sobra. ¿Churro de qué sabor hay? Chocolate, crema pastelera y manjar blanco. Ya, uno de manjar blanco. ¿Cuánto es? 3.50. Ya. 3 chinas. ¿Saben qué es lo que pasa en estos churros? A mi punto de vista, tienen mucho, mucho manjar. Bueno, si tú eres amante del manjar, miren. En lo particular, yo no disfruto mucho el dulce, le saco. Y de ahí recién lo... Otro lugar clásico, mi gente, es la Alameda Chabuca Grande. Acá de ley que has tenido que traer a tu flaquita. Un lugar clásico donde encuentras a quienes, a cantantes folclóricos. Y a los cómicos ambulantes, ¿no? No me vas a creer. Ayer, hermano, a las 12 de la noche, ahí en el Puente Trujillo, un cómico ha sido violado. Bueno, mi gente, el último punto que les voy a mostrar es de los picarones. Bueno, hemos pasado de 4, 3.50 y el último pollo es de 5 soles. Ahí está. Que le echa la miel, ¿eh? Ay, ay, ay. Requechichésimo. Madre caca, gente, acá pagamos todo lo que consumimos. Ahí está. No somos como Jorge que va a los restaurantes a pedir gratis. No, nada. Ya hay que sentarnos. Nada que ver.
Así que empecemos a comer, gente. Tú siéntate. Espera un ratito. Y acá. Mira. Una porcionita. Ay. Tú comes con las abejas, mano. Uy, ¿sabes? ¡Ah! Tengo miedo, cosa. Vamos a probar. Tengo miedo a la abeja, weón. ¡Ay, no! Jorge, ya vamos a caminar ya, gente. Pues Jorge, ¿cómo estás? Bueno, gente, mi reportero es medio pato, tiene miedo a las abejas. Yo así que vamos a probar los picarones. ¿Cómo es la que se mete una abeja en la boca? Mano, así comes tú el lechuga grande. Con abejas. De yapa. No, mi brother no se está mosqueando. Es las abejas que quieren la miel. Pero está delicioso. Está delicioso. Con todo aguijón. Está sobrado. Porque me ha hecho venir hasta donde no hay ni una abeja. Y ahora sí prueba. Gente, ya que las abejas han ido. Prueba. Te estás comiendo con todo y abeja. ¿Ya qué tal? ¿Vale la pena o no? Riquísimo. Este es el plato más caro que nos ha costado. Porque ya dijimos que la pizza 4 so, pero con su gaseosa. El churro 3.50, si querías con café 5. Bueno. Y su picarón a solamente 5 soles. ¡Corre! ¡Sau! Bueno, mi gente, así despedimos este video. Y si tú tienes más huariques, mano, donde exacto, podamos comer así sumamente barato, déjalo en los comentarios y nosotros vamos a ir al toque. Ya saben, no le hagan caso a los envidiosos de miércoles. Nos vemos y los quiero y como que, miércoles. Antes, gente, es broma la abeja. Es broma, yo no tengo miedo. Lo que no sabe Jorge es que se está comiendo el picarón donde la abeja se ha parado. O sea que si de ahí le da diarrea, tifoidea, ya sea por qué. Ya. Está rico, gente. Yo he comido todos los picarones donde no se paraba la abeja. Es parte de la broma, no me da miedo las abejas. Gente. Ay. Está rico.